Ok, vamos a continuar con nuestra clase, nuestra segunda hora, que nos corresponde descubrimiento natural. Ay, 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 descubrimiento natural, y vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Perdón, y tenemos a Ivana, a Steve. Buenos días. Gracias. A Joan. No está todavía. Cristel Cordero. Cristel Cordero, ¿no? Mía Fuentes. Ani Gavilanes. Christopher González. Buenos días, gracias, Jorge. Thaís. Presente, mis años, está ahí. Gracias, está ahí. Mía Mantuano. ¿Qué pasó con Mía? Que no se ha reportado hoy. Sheila. Gracias. Charlotte. Iker Pinargote. Joeli. JD. Rafa. Presente, Mila, queremos mucho con nuestro corazón y con nuestro corazón. Muy bien, ahora sí ya te despertaste, ya me saludaste bien. Muy buenos días, Iker y Lucas, y Doménica Zurita. Liam. Presente, mis amigos. Buenos días. Presente, mis amigos. Gracias. Presente, mis. Gracias, Liam. Y Doménica, gracias. Sí, mi amor, Liam, ya te escuché, ya te escuché, ya te ubiqué la asistencia, mi amor. Gracias. Qué guapo se lo ve ahí tan tempranito conectado conmigo. Hermosísimo. Ok, vamos a continuar. Vamos a compartir nuestro material que nos toca trabajar en esta semanita de descubrimiento natural. Y vamos a trabajar sobre. Acá está la profesora. Ya. Voy a compartir sobre los cambios atmosféricos para las plantas. ¿Recuerdas que estuvimos viendo la semana pasada sobre la atmósfera? ¿O no se recuerda qué era la atmósfera? ¿Qué era la atmósfera? A ver, ¿quién recuerda qué era la atmósfera? La capa. La capa de aire. Ok, muy bien, es la capa de aire que cubre la tierra, ¿verdad? Perfecto, es aquella que también ayuda a que los rayos ultravioleta se desvíen un poco, no lleguen directamente a la tierra. Es aquella que también nos, nos cubre, ¿verdad? Y protege a toda la tierra, ¿verdad? Entonces, continuemos. Vamos a ver esta semana sobre los cambios atmosféricos para las plantas. Una de nuestras destrezas es identificar los efectos del cambio del tiempo atmosférico en los animales, las plantas e incluso en sí mismos.
¿Cuál es el objetivo? Indagar y escribir las fuentes de luz, sonidos y todo lo que esté a nuestro alrededor con las diferencias entre ellas. Como ustedes saben, para nosotros... Hola. Como ustedes saben, para nosotros poder trabajar en cuanto a nuestros conocimientos, siempre compartimos un videíto. Aquellos que nos ayudan a interactuar un poquito más, ¿verdad? Y conocer de lo que vamos a hablar o dialogar. Entonces voy a compartirles un video. ¿Me confirman si se ve el video? Se ve su página. Se ve una página. Ya, vamos a ver. No, mira. Ahorita sí me he hecho el video. Ya, ahorita sí está cargando el video, ya. Ahí sí va a salir el video. ¡Ah! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntado. Voy a apagar un ratito para que usted pueda ver mejor y no se quede, ¿ya? Recuerde que me sale internet inestable, entonces para que usted no se le quede el video. ¡Es un camaleón! ¡Camaleón! Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Hola, amigo camaleón. ¿Cómo te trata la lluvia? ¡Mal! Iba a visitar a un primo, pero... ¡así no se puede! Así es el tiempo atmosférico. ¿Quién es ese? ¿Te has fijado que hay días con mucho calor, otros con viento, como el de hoy, o con mucha lluvia? Ajá. Todo eso ocurre en la capa de aire que rodea la Tierra, en la atmósfera. ¡Atmósfera! ¡Atmosférico! Así es. Por ejemplo... la formación de nubes, la presencia de viento, que puede ser una suave brisa o un gran temporal. ¡No quisiera ser ese árbol! Y por último, las precipitaciones, que pueden ser una suave llovizna, una intensa lluvia, y si hace mucho frío, granizos o la favorita de todos, la nieve. ¡Es muy linda y suave! ¡Cita! Me gustaría vivir en un lugar donde no llueva, ni existan estos molestosos vientos. El tiempo atmosférico varía según el lugar donde estemos. En Chile hay lugares muy fríos. ¿Así? Donde nieva mucho en el año, como por ejemplo en la Antártida. Ahora estás en uno de los lugares más secos del mundo, el desierto de Atacama, donde casi nunca llueve. ¡Agua! ¡Agua! Aquí tienes mucha agua, amigo. Estamos en uno de los lugares donde más llueve de Chile, en Valdivia. Esto de los tiempos atmosféricos es muy cambiante. Sí, pero se mantiene más o menos estable durante las estaciones del año. ¿Estaciones? ¿No es algo de trenes? No. El invierno, la primavera, el verano y el otoño son las estaciones del año. ¡Ah! Estación... En el otoño, muchos árboles se despojan de sus hojas. Y comienza a hacer algo de frío. Estación invierno. Los días son más cortos. Es la estación donde más llueve. Y hace más frío. Estación primavera. Donde brotan las hojas y muchas plantas florecen. Ya no hace tanto frío y dan ganas de salir a jugar. Estación verano. La más entretenida. Hace más calor y los días son más largos. ¡Sí! ¡Quiero vacaciones! Ya no llueve. Ahora puedo ir a ver a mi primo. Pero antes podríamos revisar lo del tiempo atmosférico. ¿Te parece? Sí, pero en mi nuevo programa, Camaleón y el pronóstico del tiempo. Mañana el tiempo atmosférico estará muy agitado, cielo nublado y con muchas precipitaciones. Primero una suave llovizna, luego lluvia. Por la tarde, granizos y finalmente una suave y blanca nieve. Les recomiendo paraguas y mucho abrigo para capear este frío día de invierno. Eres todo un experto en el tiempo atmosférico. ¿Cómo estás, amigo camaleón? Estaba a punto de ir a verte, primo. Supe que aquí estaba lloviendo y vine a verlo con mis propios ojos. Pero acaba de parar de llover. ¡No! Tranquilo.
cielo, primo. Así es el tiempo atmosférico. Muy bien, ¿qué nos dijeron? A ver, quiero que me levanten. Tiempo atmosférico. ¿Cómo? El tiempo atmosférico. Muy bien, ¿qué nos decían sobre el tiempo atmosférico? Ya vimos este temita nosotros en cuanto al tiempo atmosférico, ¿verdad? ¿Qué decíamos sobre el tiempo atmosférico? ¿Qué se decía sobre el tiempo atmosférico? Son los diferentes cambios que pueden haber, ¿verdad? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Sí. Son los diferentes cambios que pueden haber. Estos cambios se producen. Climas. Muy bien, son los cambios de clima que pueden haber, ¿verdad? Muy bien, como tenemos días soleados, días nublados. Hay unos lugares donde cae nieve, ¿verdad? Y estos cambios de clima, estos tiempos atmosféricos, ¿cree usted que le afecta a los seres vivos? A ver, ¿cree usted que le afecta a los seres vivos estos cambios? Cuando es fuerte. Cuando son fuertes, ¿ya? Muy bien. Sí, claro que sí les afecta. ¿Le afectará a los animales? Sí. Sí, ¿le afectará a las plantas? Sí, sí. Sí, ¿le afectará a usted? Como persona, como ser humano, sí, claro que sí, ¿verdad? Porque hay diferentes momentos, por ejemplo. Cuando sale demasiado el sol, nos puede, ¿nos podemos qué? La luna. Quemar, ¿verdad? Exacto, se puede quemar la piel si no se protege de manera adecuada. En cambio, cuando vamos por la calle y de repente no llevamos paraguas y nos cae la lluvia, ¿qué puede pasar? Nos podemos enfermar, ¿verdad? Nos podemos enfermar y tenemos gripe. Ajá, nos podemos enfermar y nos da gripe. Muy bien. Así no entendimos nada porque hablamos todos a la vez. A ver, escucho a Jaylee. Es que si llueve, lo mojamos. Ya, si llueve, nos mojamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, y nos podemos enfermar. Iker Pinergote. Podemos enfermar y nos podemos mojar. Tenemos que llevar un paraguas que está lloviendo. Tenemos que llevar un paraguas. Ya, si está lloviendo, claro que sí, debemos de llevar paraguas, ¿verdad? Debemos de utilizar un paraguas apropiado para poder salir, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ahora yo le pregunto a usted. Miss, sí. Espérenme un ratito, permítame escuchar a Steve. Dime, Steve. Por boca. Inundaciones. Muy bien, mucha lluvia provoca inundaciones. Doménica, te escucho. También nos podemos enfermar. Yo ya me enfermé. Claro, ¿verdad? Gripe. Así es, nos podemos enfermar. Correcto, muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Estos diferentes cambios de clima, así como nos afectan a nosotros, nos afectan también a los animales y las plantas. Por ejemplo, decía algo muy acertado Steve, cuando llueve mucho pueden provocarse inundaciones. ¿Estas inundaciones afectarán o no afectarán a las plantas? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí afecta. Porque sus raíces se van llenando mucho más de agua, se van inundando
Y pues estas plantas, pues ahí tendrían demasiada agua, ¿verdad? En cambio, cuando solo hace sol y no llueve, ¿qué cree que le pasa a las plantitas o a los árboles? Se secan. Se secan. Se secan, ¿verdad? Muy bien, se van secando, se van, su suelo se va quedando muy reseco. Se pueden morir porque no tienen de dónde absorber agua, ¿verdad? Se pueden morir cuando llueve. Muy bien, claro que sí. Se pueden morir. Se pueden morir. Agua, se pueden morir la planta. Una plantita necesita como agua y como sol, ¿verdad? Y si no hay un equilibrio entre los dos, pues esto sí se puede provocar. Sí. Mire, veamos aquí. Hola. Había unos pollitos ahí en el árbol. Ajá. Veamos aquí. Me dice que el tiempo atmosférico tiene sus características en cada una de las temperaturas. Cuando disminuye la temperatura, sentimos mucho frío, como las personas que se encuentran en la nieve. En cambio, cuando aumenta la temperatura, sentimos mucho calor, como las personas cuando van a la playa o cuando, muchas veces en la actualidad, cuando estamos en casa, ¿verdad? Y ya sube como que la temperatura. ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, mi amor! Como cuando sube la temperatura, ¿verdad? Esto sentimos calor y nos da calor, y decimos, ay, que hace calor, hace calor, hace calor. Cuando baja la temperatura, nos da frío. ¿Qué pasa cuando las precipitaciones corresponden a agua y cae desde las nubes? Estas aguas, cuando caen, empiezan a caer, a caer, a caer, a caer, a caer en nuestra tierra, ¿verdad? Y puede, como dijo Steve, si es una lluvia, unas precipitaciones constantes, pueden producirse las inundaciones o pueden producirse que se tapen las calles, ¿verdad? Que se llenen y todo lo demás. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Se pueden presentar en tres formas. En lluvia, o sea, sí, en las gotitas de agua que usted ve que caen, en granizo o en nieve. Granizo cae mucho más en la sierra que en la costa. En la sierra cae granizo en ciertas épocas. Y la nieve cae en unas zonas más, lo que es el norte de América, ¿verdad? Más arriba de América, por su tiempo atmosférico, por su situación atmosférica, como es más allá. Aquí no cae nieve, pero sí hay muchas precipitaciones de lo que conocemos nosotros como la lluvia, ¿verdad? Esa agüita nomás que vemos, las gotitas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Eso es en cuanto a la lluvia. En cuanto a la lluvia y en cuanto al calor. ¿Qué pasa cuando hablamos del viento? Cuando hablamos del viento, también tiene sus características. El viento puede ser de mucha utilidad. Podemos divertir y elevar cometas o podemos utilizarlo para generar energía sin contaminar. Pero cuando el viento es muy fuerte, puede causar grandes daños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una casita no está totalmente construida, el techo no está bien ubicado, si hay fuertes vientos, ¿qué cree que va a pasar con ese techo? ¿Qué cree usted que puede pasar con ese techo? Se sale, ¿verdad? Se puede ir volando, se puede desprender de ahí, ¿verdad? Hay en otros lugares, así mismo, que hay fuertes corrientes de viento y se van provocando pues estos remolinos de viento, como tornados, por la velocidad del viento, y va huracanes, y también van absorbiendo pues todo lo que está a su alrededor, se lo van llevando, ¿verdad? Así como es beneficioso, también puede ocasionar ciertos daños en el entorno en el cual estamos rodeados. Vamos a ver. Vamos a quedarnos hasta aquí en explicación por un momento y nos vamos a ir
a nuestra hojita número 1. Tenemos esta hojita de aquí. Busque esta hojita, por favor. Busque esta hojita, busque esta hojita, busque esta hojita. Tengo una hojita. 3, 9. Ya, voy a dejar de compartir aquí un ratito y voy a compartir la hoja de acá. Me pongo la hojita. Sí, ya la voy a poner, pero voy a poner desde el taller ahí. Ya, ahí. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos nuestro hojita. Ya, a ver, vamos a ubicar, estamos listos, vamos a tener que escribir aquí, así que vaya conmigo. Tenemos aquí diferentes imágenes que representan a los tiempos atmosféricos, ¿verdad? Mira, aquí tenemos un sol, una nube, unas gotitas, como unos copitos de nieve. Entonces, ¿dónde corresponde? Vamos a ver, ir ubicando las palabras que tenemos aquí. Aquí abajito tenemos diferentes palabras, ¿ya? ¿Qué me dice aquí? Llueve. ¿Cuál sería llueve? ¿Cuál sería llueve? A ver, ¿qué dibujito? Uno, dos, tres. ¿Cómo? Ahí abajito, abajito. A ver, escúchame. Primer dibujito, segundo dibujito, tercer dibujito, así. Segundo dibujito. Porque el último es como que está... Ya, el segundo dibujito, ¿verdad? Aquí que están cayendo las gotitas. Entonces aquí le vamos a poner... Es como que una bolita es así. Esta. ¿Sí o no? ¿Mandé? Sí, la segunda. La segunda, muy bien, llueve. Llueve, ¿ya? Ahí. Mande. Es que no se ve la nube de llueve. Lluvia. Ya, es para que puedan ver todas las palabras que voy a escribir, pero ya ustedes saben que es en el segundo. La otra dice, sopla viento. ¿Cuál será el que sopla viento? ¿Cuál nos representa que sopla viento? En la primera. Este. Sí. Muy bien, entonces aquí le ponemos sopla. Sopla.
Vaya con la Miss. Fras es con la pera, el, y la pera, R y la A. Eso, sopla. Muy bien. Sopla. Viento con la V. Vi. En. To. Ya, ahí sopla viento. ¿A dónde se mueve Mía tanto? Sopla viento, ¿ya? La otra dice, hay tormenta. ¿Dónde representará la tormenta? Hay tormenta. La segunda. La segunda. ¿Cuál segunda? ¿Aquí? De la segunda puerta. Fila. Vaya, muy bien. Entonces le ponemos la puerta de la segunda fila. Mira. Eso, la segunda fila. Aquí le ponemos tormenta. ¿Ya? Ahí escribimos tormenta. Miss. Mande. Espera, Miss. Mande. Espera, Miss, por favor. Ok, ya te espero. Ya voy a esperar un ratito, ¿ya? Para que se igualen conmigo los que están atrasaditos. Mi esperen un ratito para los demás que terminen, ¿ya? Me avisan. Seguimos. Liam. Los gemelos, seguimos.
Ya, muy bien, continuemos. Tenemos acá, el cielo está nublado. Listo. El cielo está nublado. ¿Cuál sería? Clarito, tuflada, ahí. ¿Esta? ¿Esta de aquí o no? Entonces escribimos, no... Bla. Do. Nublado. ¿Ya? Copie que se cierre nuestra sesión de Zoom y nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Ya? Ya, la otra dice, hace sol. ¿Cuál hace sol? Al ladito de la lluvia, ahí. Ya, ahí. Muy bien. Entonces pongámosle aquí. Hace. 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 Sol. Sol, ¿ya? Hace sol. Vamos copiando. Si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar. Vamos a conectar y comemos un bien rico. Sí. De comida. Todavía no. Todavía no estamos lejitos con usted. La hora le tiene la campana aquí. Mira, ahí cuando. Mire. Mire. Cuando. Digan que lo volvemos a conectar, ahí los conectamos contigo otra vez.
yo tengo Perfecto, ok, nos volvemos a conectar, gracias. Nos volvemos a conectar para continuar con nuestro meeting. Vuelvas a conectar, vuelvas a conectar, vuelvas a conectar.